Dime dónde estás, qué ves. Un campo verde. Un campo verde, muy bien. ¿Qué más? No hay nadie alrededor. No hay nadie alrededor. Mira hacia los pies. ¿Qué ves? Estoy descalza. Descalza, muy bien. ¿Sientes que eres mujer o hombre? No soy mujer. Mujer. Quiero ver si me dices cómo es que vistes. Un vestido largo. Un delantal, como un delantal puesto y el cabello recogido hacia los lados, amarillo. O sea, soy rubio, pero es largo el cabello, pero está recogido. ¿Y tienes algo en la cabeza? No. Y mira, ven las manos, si tienes algo en las manos. ¿Cargas algo? No, no tengo nada tampoco. Vamos a averiguar qué haces ahí en ese lugar, en ese campo verde. Ubícate bien ahí. ¿Qué pensamientos tienes de ese lugar? Detrás de mí hay una como una casita. Descríbela. De madera. No, no tiene muchas cosas, es como sobre la puerta, las ventanas, pero no hay nada, como nada alrededor, es como pobre. Pobre. ¿Y alrededor hay árboles o el campo solamente? No, solo veo campo. Campo. ¿Ves algún animal o algo así? Mira, a ver. Un caballo se acerca. Muy bien. Ve hacia la casita y vamos a ver qué está dentro de esa casa. Alguien viene sobre el caballo. Ok. Cuéntame. No sé, es un hombre. Estoy tratando de verlo, pero no. Comunícate con él telepáticamente. A ver, ¿qué es lo que hace ahí? ¿Quién es? ¿Cómo se siente? No, solo está ahí, pero no. ¿Qué emociones tiene cuando ve a ese hombre? ¿Es familiar? No, no lo conozco. No lo conoce. Muy bien. ¿Y cómo viste a ese hombre? Está bien vestido. Bien vestido. Muy bien. Tiene sombrero, como de copa. De copa. Muy bien. Pero no sé qué año es. No importa. Vamos a ver qué pasa ahora. Adelante la cena, a ver qué pasa con este hombre. Está dentro de la casa conmigo. Y yo le estoy cocinando algo o dando algo de tomar, algo caliente. ¿Y este hombre se siente como extraño o conocido? No, es un extraño, no sé por qué lo estoy atendiendo. Vamos a ver. Sigue la escena. Dime lo que pasa ahora. No, no me habla. Hay un niño. ¿De quién es el niño? Creo que es el mío. ¿Cómo de cuánta edad tiene él? El niño es pequeño, como de 6 años. ¿Puede ser los ojos del niño? Es rubiecito también como yo. Mira los ojos, los Los tiene ojos. azules. Mira a ver si reconoce esos ojos.
de alguien en la vida de Cristina. No, no. No, está bien. No estoy segura si es mi hijo, creo que sí, no sé si... o es de alguien y está conmigo ahí. Muy bien. Me habla el vestido. Porque quiere algo. Vamos a ver lo que quiere. Creo que quiere jugar. ¿Y qué pasa con el hombre? Nada, está sentado ahí en la mesa, no dice nada. Mira nada más. ¿Qué sientes con este hombre ahí? ¿Qué emoción? Está como curioso saber qué quiere, porque está ahí. Muy bien. Entonces adelántale esa cena a ver qué es lo que quiere contigo. Conéctate con él telepáticamente. ¿Cuál es su intención de estar ahí? Me besa en la puerta, se está despidiendo. Creo que tiene una relación conmigo porque... Te me da un beso en la boca, es lo que veo, no sé. Cierra esa escena y vamos a ir a otra escena con ese hombre para saber quién es él en tu vida. Abre esa escena. Estoy en su casa. ¿Dónde es esa casa? En el pueblo. ¿Y quién es él? Alguien importante. Pero yo soy, creo que soy sirvienta o algo así en su casa. Mira a ver lo que estás haciendo en su casa. Hay una cena. Y yo estoy con dos personas más sirviendo. ¿Y quién está en la mesa? La esposa de él. Está su esposa y hay muchos puestos, pero no veo a más gente. ¿Y cómo viste la esposa? Vestido elegante. Mira a ver si puedes conectar con ese señor, a ver qué es lo que hace él en el pueblo. Es como político o algo así. Muy bien. Ahora vamos a adelantar esa cena a ver qué relación tienes con este hombre. ¿Dónde estás? En mi casa otra vez. Yo tengo algo con él. No hay electricidad, solo la luz de la chimenea. Y estamos en mi cuarto. Yo soy amante de él. ¿Cómo te sientes sobre él? ¿Qué emoción tiene con él? Estoy enamorada de él.
Y él está enamorado de mí también. ¿Y de quién es el niño ese? No sé. No sabes, muy bien. Pero vamos a cerrar esa escena y vamos a ir a otra escena importante en tu vida, cuando algo importante está pasando. ¿Dónde estás? Me están agrediendo, me están jalando el pelo. ¿Y quién es? En el pueblo, la mujer de él y alguien más, no sé. ¿Qué te dice? No me están acusando porque estaba con su esposo. La gente me escupe. Ahora está por la calle. ¿Qué sucede? No sé, creo que me quieren matar. ¿Qué está sucediendo? Todo el mundo me grita cosas. Estoy sucia, tengo sangre, estoy rasguñada. Y me quieren matar, soy muy joven. ¿Cuántos años tienes? 22 años. ¿Y cómo te llamas? Ángel. Ángel. O Ángela, no sé. ¿Y qué es lo que te están diciendo? ¿Qué te están llamando? Me dicen que soy una prostituta, que soy una bruja, que soy mala, pero yo no soy mala. Dime lo que sucede ahora. Tengo miedo, pero estoy como resignada a lo que me está pasando, porque me descubrieron. No veo al niño. Lo estoy buscando, pero no lo veo. ¿Qué está sucediendo? Cuéntame todo. Me van a matar. ¿De qué manera? Colgarme. Quiero que lo observe y no lo sientas. Observa lo que está pasando. Cuéntamelo como tercera persona. La gente grita, me grita cosas. Yo estoy ahí llorando. Ya me duele todo, pero ya no me importa. Ya me golpearon mucho, me quiero morir. ¿Y qué pasa? Me cuelgan. Ahora, ¿qué pasa con tu alma? Dime lo que está sucediendo con tu alma. ¿Dónde vas? Todo oscuro alrededor.
sigue esa oscuridad, a ver a dónde llega. Estoy en el medio de nada. Mira a ver si alguien viene a hablar contigo. Hay una línea blanca como de luz, como una rendija, pero horizontal. Síguela a ver qué pasa. Hay como cientos de como de hombrecitos pequeños. ¿Cómo lucen ellos? ¿Cómo? ¿Cómo lucen esos hombrecitos? Son como, parecen como unos marcianitos enanos. ¿De qué color tiene? Son grises con los ojos grandes. Son muchos, flaquitos. ¿Y dónde están? Están todos parados como en la línea. Donde está la línea de luz, están delante, parados todos, mirándome. Conéctate con ellos telepáticamente para ver qué hacen ahí. Me vinieron a buscar. ¿Y quiénes son ellos para ti? No los conozco, pero no me dan miedo. Entonces ve con ellos y dime lo que pasa. Me están como recibiendo. ¿Y dónde estás? Mira alrededor cómo luce este lugar donde te reciben. Es como, no sé, parece, es como si estuviera dentro de una nave o algo así. El piso es como de metal. Todo es como plateado. Dime más de este lugar. ¿Tiene forma este lugar? No, es como un, como una gran habitación y como remache de metal en la estructura, algo así. Y mírate a ti mismo a ver si tienes cuerpo. Puedes usar un espejo espiritual para mirarte. ¿Cómo eres? No, veo luz, nada más. Luz. ¿De qué color es esa luz? Luz blanca. No tengo forma. Entonces vamos a ver lo que pasa en esa nave. Comunícate con ellos telepáticamente. A ver, ¿qué haces ahí? Me tocan, me agarran como, como si fueran las manos, pero no, no hay una mano. Ellos tienen manos con pocos dedos. ¿Cuántos dedos tiene? Yo veo tres. Y me agarran lo que serían mis manos. Tus manos de luz. Sí. Tengo, están por detrás, por delante, me rodean. ¿Te sientes de su mismo tamaño o más grande? No, yo soy un poquito más grande.
yo no sé, me están llevando a algún sitio, yo lo sigo. ¿Y sientes que caminas en ese lugar? Voy, sí, como caminando, flotandito, ¿no? Que no tengo cuerpo así Físico. completo, sí. Vamos a ver a dónde te lleva. Pero no. Descríbeme lo que ves. Es como un pasillo. ¿También de metal? Sí, es todo como de metal, pero es más oscuro ese lugar. Más oscuro. Sí. ¿Y cuántos de esos están alrededor de ti? Hay como 10. ¿Qué más? Están como contentos. ¿Y tú cómo sientes, te sientes con ellos? No, me siento bien con ellos. Quieren llevarme con alguien. Vamos a ver quién es. Me presentan con alguien que está, alguien grande, es muy grande. Descríbeme cómo luce. Parece como un monstruo. ¿Cómo luce? Tiene unos ojos grandes. Es como una lagartija grandota, pero más oscuro. ¿De qué color? Tiene como escamas marrones. No son escamas, es como piel de cocodrilo arriba. Está tratando como de decirme algo, pero no entiendo. Telepáticamente, de mente a mente. ¿Quién es? Quiere que me quede ahí porque necesitan la luz mía. La necesitan para vivir. Y quieren chuparla. ¿Y qué dices tú? No sé, que no me da miedo. Pero yo no quiero estar ahí. Siento que no pueden quitarme la luz. Aunque quieren, no pueden. No tienen poder sobre mí. Porque no les tengo miedo. ¿Y cómo lo hace sentir a él? Está un poquito molesto. Y los pequeñitos son como niños. Inocentes. Están como contentos, como si llegó un banquete. Me da lástima, pero yo no me quiero quedar ahí. ¿Y te está pidiendo quedarte ahí? Sí, porque necesitan alimentarse de mi luz. Y pregúntale por qué no tiene su propia luz. Todos tienen luz propia. No, ellos son todos como oscuritos, como que no. Están ahorita brincando como contentos porque estoy ahí, pero si no, están como tristes, como. Entonces eres un ser de luz.
Ahí donde estoy, sí. Vamos a ver si haces algún contrato con este ser. ¿Qué es lo que sucede con él? Con la lagartija. No, él sigue molesto. Entonces, ¿qué pasa después? No, yo no quiero escuchar lo que dice. Dice que quiere mi alma, pero yo le dije que no. Mi alma, estoy yendo. Dime a dónde vas. Como veo un hilo plateado o gris, no creo que es plateado. Y la estoy siguiendo. Muy bien. Vamos a... ¿Y cómo sigue ese hilo? Va como hacia la tierra de nuevo. Vamos a seguir ese hilo, a ver dónde llega ese hilo. ¿Dónde estás? Estoy otra vez en la tierra. Mira alrededor, ¿qué ves? No sé, estoy perdida, no sé dónde estoy. Ubíquete bien ahí. Usa la respiración para enfocarte. Poco a poco viene la escena. A ver, ¿dónde es que estás? ¿Qué ves? ¿Qué presientes ahí? ¿Qué estás viendo? Que no, no sé ni qué estoy viendo, no. Estoy tratando de ubicarme, pero no sé dónde estoy. Adelanta la escena un poco. Quizás estás trabada en algún lugar. Usa la respiración y adelántate. En ese lugar donde estás, mira a ver si está en la oscuridad, una luz, si es de día o de noche. ¿Qué es lo primero que vino a la mente? No, sigue siendo un lugar oscuro, Lugar oscuro. como en el cielo, pero de noche. Y hay como nubes. Las nubes se ven como si fuera, no son compactas, sí, como, sino como una estela que como que quedó ahí. ¿Y dónde estás tú comparado a las nubes? No estoy parada en medio de la nada. Vamos a ver qué haces ahí. Cuéntame todo lo que ves. Estoy como perdida buscando un lugar. Me dieron ganas de llorar. Llora entonces. Es como sentí que estaba como en un limbo. Cuéntame todo lo que se sientes. Tratando de entender por qué me dieron ganas de llorar ahí. Quizás sea el lugar donde se llora. Pero no hay más nadie ahí, estoy yo sola.
Dime todo lo que te venga a la mente. ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando estás ahí? No iba a llorar por mí, iba a llorar por otra persona. ¿Y quién es esa persona? Mi mamá. Vamos a buscar a tu mamá en ese lugar entonces, a ver por qué te sientes ahí. No es que me dan ganas de llorar ahí. Saca las emociones. Parece ser un lugar donde se vacía uno. Es que creo que mi mamá está ahí. Búscala. Llámala. Que se presente. Tú estás conectada a tu cordel plateado. Estás completamente segura en ese lugar. Ve y busca a tu mamá. Dime cuando la encuentres. Está sonriendo. ¿Qué te dice? Eso solo me sonríe. Acércate a ella. Estoy tratando de entender por qué ella está ahí. Ella no tiene que estar ahí. Abrázala. Abrázala. ¿Qué se siente cuando la abrazas? ¿Qué sientes de ella? No, no me quiere. No me sonríe, me quiere. Siento su amor. Pero ella no quiere que yo llore. Pregúntale por qué. Porque si yo lloro, ella sufre también. Pregúntale si está sufriendo. No, ella está bien ahí. Pregúntale si me permite hablar con ella. Dice que sí. Muy bien. Voy a contar de 1 a 3. Toca tu frente y vamos a hablar con Olga. 1, 2 y 3. Buenos días, Olga. Hola. ¿Qué haces ahí en esa oscuridad? No es oscuro para mí. ¿No es oscuro para ti? ¿Dónde estás? Preparándome. ¿Para qué? Aprendiendo. Olga, ¿estás en alguna clase? ¿Algún curso? No, me están enseñando cómo llegar a la luz. Ah, ¿todavía no has llegado? No. ¿Y por qué no has llegado a la luz, Olga? Porque no. Me faltan cosas por entender. ¿Y qué es lo que está aprendiendo ahí? Viendo mis errores.
¿Lo estás revisando? Sí. ¿Hiciste algún error con tu hija? Todos nos equivocamos. ¿Quieres pedirle perdón? Sí quiero. Dile. Dile qué es lo que necesite que te perdone. No fue mi intención involucrarte en mis cosas. ¿Cómo lo ha afectado, ya que lo has visto? ¿Cómo ha afectado a tu hija? Ella trató de ser mi aliada, pero no pudo porque ella quería a su papá también y yo la puse a escoger. Y ella no quiso escoger y se sintió mal, la culpé de las cosas que me pasaron después. Y ahora ves cómo la ha afectado a ella. Pero ella es muy fuerte y aprendió. A pesar de eso, no dejó que yo la dominara. Entonces quiere pedirle perdón por sembrarle esa semilla a ella. Sí, yo no lo hice por mal. Yo necesitaba su apoyo y la busqué. Muy bien. Déjame hablar entonces con Cristina. Cristina, ¿puedes perdonar a tu mamá por eso? Sí, hace tiempo. Pero ella no tenía que escucharlo. Déjame hablar con Olga. Olga, ella te perdona. ¿Me quieres dar todos esos sentimientos que has estado aguantando todo este tiempo? Vamos a vaciarte. Voy a poner mi mano sobre tu pecho y me vacías todo eso que has estado aguantando. Todo ese dolor. Dámelo ya para yo mandarlo a la Es mi luz. otra hija. ¿Cómo le pido perdón? Ah, me lo pides igual. Lo pides igual. Deme esto primero. Vacíate de esto. Dámelo todo. Dime cuando lo tenga todo. ¿Ya? Me lo llevo y se lo mando al universo. Ahora, cada vez que uno saca algo, tiene que meter lo que está vacío ahí. ¿Qué es lo que uno quiere meter en el vacío? Tranquilidad. Vamos a meter toda esa tranquilidad. Siente cómo entra. Y vamos a tocar la frente y sellarlo. ¿Qué más? Felicidad. Mucha felicidad, mucha felicidad. Y sellarlo. ¿Qué más? ¿Te sientes bien ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar con Laura. Voy a pedir hablar con Laura. ¿Laura? ¿Qué quieres decirle a tu mamá hoy? Que yo la entiendo, yo la perdono. Vamos a hablar con Olga. Olga, ¿has visto que tu hija te perdona? Sí. ¿Cómo te hace sentir eso? Mejor. ¿Me quieres dar todo lo que ella ha sufrido por ella? ¿Estás lista? Muy bien. Deme todo eso. Deme todo eso. Todo eso que has tenido por tanto tiempo arrastrándote y aguantándote aquí. Dámelo todo y se lo voy a mandar. Dímelo cuando tenga todo. Muy bien. Sacártelo y mandarlo al universo. Ahora, ¿qué quieres meter ahora sobre Laura?
Amor. Mucho amor. Vamos a poner ese amor ahí. Siente cómo entra. Esa luz que entra. La luz de amor. Y sellarlo. ¿Cómo te sientes ahora? Ahora me imagino que estás llena de luz. Sí. Entonces, ¿estás preparada ahora a ir a la luz? Ya que has soltado todo eso que te ha pesado tanto. Quiero poder seguir viendo a mis hijos. Voy a llamar a los ángeles de la luz para darte mucho más luz. Siente cómo te rodean. Dime cuántos ángeles están a tu lado. Tres. Tres, muy bien. Quiero que te abrace y sientas ese amor y que te digan a ti cómo vas a poder ayudar a tus hijos. Escucha lo que te dicen. ¿Qué te dijeron? Que solo tengo que enviarles luz y amor. ¿Cómo te hace sentir eso? Bien. Bien. Entonces ya, Olga, ¿estás lista para prepararte a ese viaje divino a la luz? Suelta todo eso que te ha aguantado. Mira a ver si tienes algo que te está aguantando aquí. ¿Algún cordel oscuro? No. No, ¿estás libre ya? Muy bien, despídete entonces de tu hija y voy a pedir a San Miguel que te acompañe a la luz. Despídete. Y Cristina, si quieres decirle algo a tu mamá. Si voy a poder volverla a ver, estando ella en otro lado, ¿no? Sí. Escucha la voz de los ángeles que le dieron la respuesta. ¿Qué te dice? Que va a venir a mis sueños. Muy bien, muy bien. Despídete de tu mamá. Suéltala. Que ella necesita seguir en su progreso. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Yo sé que le hubiera podido enseñar a Cristina muchas vidas pasadas hoy. ¿Por qué le mostraste esa de la sirvienta que la mataron? ¿Qué tiene que ver con su vida ahora? ¿Qué le quería decir con esa vida? Y me tendrás que hablar para que ella tenga la información grabada. Yo quiero que ella entienda que no. No actúa de mala fe. Ya recibió su castigo, no se culpe más. No tiene que repetirlo. No tiene que repetirlo. Porque ella dice que siempre se siente que tenía alma de prostituta. Porque así se sintió en ese momento, así le gritaban. Pero no era. No, no lo hizo por mal. Y por eso se ofende tanto. Por eso. Sí, no se defendió. No se defiende todavía.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiarle eso? Cortar esa vida de ella. Necesitamos ir otra vez allá para hablar con esa muchacha. Para sanarla. No. ¿Qué tenemos que hacer? Ella ya lo vio todo. Muy bien. Entonces, ¿podemos cortar esa vida para que no la afecte más? Sí. Muy bien. Entonces, cuéntame por qué vio esa nave con esos grises y esa lagartija. ¿Qué fue eso? Para que ella se viera a sí misma hecha luz. Y deje de dudar. ¿Qué es lo que está dudando? De su capacidad. ¿Y ese reptiliano quién era? El jefe. El jefe. ¿Y él sigue en su vida? En su mundo buscando luz. ¿Y cómo podemos hacer hoy para que ya no la moleste más? Ella no entregó su luz. No entregó su luz. Ya lo sabe que ella no tiene contrato con ese reptiliano. Hizo lo que tenía que hacer. Sí. Muy bien. Su mamá estaba, parece que en limbo, ¿no? En una oscuridad. ¿Cómo está ahora? Está bien, ella estaba preocupada por sus hijos. Sentía un poquito de culpa. Muy bien, ¿y ahora ya? La liberamos. Sí, está bien. Muy bien. ¿Le pudiera decir quién era su amigo invisible cuando era pequeña? Yo. Ah, entonces era el ser superior. Sí. ¿Y por qué aparecías así? Para que no tuviera tanto miedo. ¿Y qué es lo que hacía con ella en ese tiempo? La acompañaba. Jugaba con ella. Se sentía segura conmigo. Yo la protegía. Entiendo. Entonces, ahora, ¿cómo es que se comunica con ella? En sus sueños. ¿Y le enseñas algo en sus sueños? Sí, le enseño cosas. Se despierta más sabia. Ah, muy bien. Y ahora parece que está bastante en camino, ¿no? Sí. Muy bien. Encontró. Encontró ya lo que quería hacer. Le falta disciplina. Dile qué clase de disciplina necesita. Sacar el tiempo para estudiar y para leer más. Ok. Concentrarse más cuando lee. Ella lee y entiende, pero después olvida cosas. Se olvida las palabras y tengo un sueño que repetirle como se dice. ¿Qué es lo que le estás repitiendo? ¿Qué clase de...? La terminología correcta. Ah, está bien. Está bien. Ella decía, en lugar de decir, por ejemplo, ella hablaba de la vibración de la energía. Y no era así. ¿Cómo es? Ella tiene que decir que eleva su frecuencia vibratoria. Frecuencia vibratoria. Y yo la corregí en un sueño. Muy bien. ¿Y ya lo dice bien? Sí, ya aprendió. Muy bien. Cuéntame por qué ella tuvo tantas pesadillas cuando era de niña. ¿De qué se trataban estas pesadillas? Estaba muy abierta a percibir cosas.
a otras dimensiones. Sí, pero no sabía a lo que se enfrentaba y le daba miedo. ¿Y por qué es que después no recordaba nada cuando era más grande? Una época donde su infancia bonita se vio oscurecida por la realidad de la vida y... ¿Y lo tapó? Entró un poco en depresión y no la sabía y... Por eso olvidó cosas bonitas que le pasaron. ¿De mayor ya? Sí, ya más adolescente, más grandecita. Tiene memoria selectiva. ¿Y eso es bueno o malo? A veces quiere recordar cosas que no... Que por no darle importancia en el momento, cuando quiere recordarlas porque se da cuenta que eran importantes, ya no puede. ¿Y cómo es que uno fija la memoria? Hay personas que se acuerdan de todo y hay otros que no se acuerdan de nada. Que ya no le interesa acordarse de todo. Okay. Acuerda solo lo que le interesa de verdad. Ok, está bien. Entonces hay que vivir en el momento, sabiendo que eso es importante, si quieres recordarlo. Sí. Muy bien. ¿Para qué quiere recordar tanto del pasado? Usted ya está aprendiendo a no recordar las cosas que le turban el sentimiento. Ok, muy bien. ¿Y me puede decir algo sobre el contacto que ella ha tenido a otras dimensiones? Ha tenido muchos molestándola. ¿Le pudiera decir quién es el ente que durante años estuvo en sus sueños atacándola sexualmente? Alguien que le quiso hacer daño. Lo mandó para molestarla. Pero después se quiso alimentar de la energía de ella. Y se quedó ahí. ¿Y sigue ahí? No. ¿Ya se fue? Sí. Muy bien. ¿Y quién era el ente que trató de asfixiarla? Hay gente que no la quiere. ¿Quién es? No, son mujeres. Le tienen miedo. Envidia. Envidia. ¿Y le mandan eso? Le desean mal. Desean a veces que no esté, que no exista. ¿Y cómo se protege ella de esto? No se protegía mucho, pero está aprendiendo. ¿Y esos entes todavía están en su vida? Ella le ha perdido el miedo ya. Sabe que tiene el control. Que no la pueden asustar. Tiene que aprender a conectarse con seres de luz. Ella dice que ya ella no hace eso. Que si pide los seres de luz, entre otras cosas. Porque antes lo tomaba como un juego. Y en el juego no se protegía. Ok. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacerse para protegerse de estos entes? Tiene que rodearse de luz blanca. Antes de invocar a nadie. Ya puede invocar. El péndulo le habla.
Le responde. Le responden los sueños. Pero es necia. No sigue su intuición muchas veces. Y cuando pasan las cosas, se arrepiente de no haberse escuchado su voz interior, que le advierte muchas veces. Hay que aprender a abrirse, a escuchar los mensajes, meditar más, alimentar el contacto con la naturaleza. Está aprendiendo. Pero todavía le falta un camino por recorrer. ¿Y quién la está ayudando también? ¿Qué guías o ángeles le ayudan también? Yo. Ok. El ser superior. Sí. Muy bien. ¿Qué le pasó a ella hace 2 días? ¿Que alguien se le metió a su cuerpo? Sí, no supo. Ella no sabe todavía cómo alejar. Y ella quiere ayudar. Y se acercó mucho y se aprovechó de entrar en su cuerpo. Y le dio miedo. Si no le hubiese dado miedo, no. No, no le hace nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer ella cuando se le pega uno de estos? Siempre protegerse todos los días. Con luz blanca. Con luz blanca todo el tiempo. Permanentemente, porque es que si pasa por el cementerio se le pegan. Si pasa donde hubo un accidente se le pegan. Saben que ella los percibe y por eso la buscan. ¿Y cómo es que ella saca estos entes dentro de ella? Buscando a Dios. ¿Y lo busca? Sí. Muy bien. ¿Hay algunos hoy que tenemos que sacar? No. Muy bien. ¿Por qué es que ella sufre parálisis del sueño? ¿Qué significa eso? Es cuando ella se conecta con los seres. Ella tiene el sentido de ver otras dimensiones. Se conecta con las dimensiones en ese momento. Por eso le pasa. Porque están a su alrededor, se quieren conectar. Cuando ella está durmiendo, llega a ese punto y se conectan. ¿Y se conectan para algo bueno o para chuparle la luz? Algunos para robarle la energía. Ella no puede deprimirse nunca. Si se deprime, le roban energía, se alimentan de eso. Y es cuando más la buscan. Cuando uno tiene miedo, o cuando uno está deprimido, ¿se abre a estos seres? Sí. ¿Qué más puede hacer una persona que lo hace así abierto, lo abre para estos entes? ¿Qué otras cosas lo puede sacrificar? Cuando una persona actúa mal, atrae a sus entes también. Mal pensamientos. Malos pensamientos. Se alimentan de lo negativo, de lo malo. Ella está trabajando en eso. Ok. Y está aprendiendo. Siempre hay que mantenerse positivo. Sí. Pero ella confunde ser positivo con ser muy fuerte. Y no quiere tampoco llorar. A veces tiene que llorar. Eso no es debilidad. Entonces, ni la van a chupar la energía porque llore un día. Tiene que vaciarse de esas emociones entonces.
Sí, dejar, para dejarlas ir de verdad. Pero no hundirse en ella. Exacto. Soltar el agua, pero no ahogarse en ella. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Tienes algo más que decirle sobre eso? Sobre su energía. Cada vez está más iluminada, más limpia, pero tiene que seguir trabajando mucho. A veces le vienen pensamientos de también de envidia a ella. Cuando uno envidia a otra persona, ¿qué le causa a ello? Empieza a desearle cosas malas y no puede hacer eso. No se da cuenta, pero apenas se da cuenta, cambia su pensamiento. Tiene que ser más consciente de eso para que no vengan pensamientos feos a su cabeza. Está bien. Es una cosa, me imagino, que si uno está acostumbrado a criticar y envidiar, es como un ejercicio que uno tiene que hacer constantemente. Sí, a veces porque el ambiente se presta y entra, ella cae en el juego. Pero hay que pararlo. Ella sabe pararlo. Pasa que a veces se deja como, se le olvida y vuelve como a su vida de antes de saber lo que quería. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que todavía tiene que aprender para evolucionar y trascender? Entregar más, amar más. ¿A todos? Sí, le cuesta amar al enemigo. Hay que amar al enemigo también. Hay que ver con compasión a los demás. El enemigo no es enemigo. ¿Quién es? Una persona que necesita a veces compasión, que le manden buena energía, luz, no odio. Cuando aprende a enviar luz y no odio, ella va a estar mejor y va a llegar más rápido a todas sus metas. ¿Y cuáles son las metas que tiene que conseguir? Lo que ella quiere es ayudar a los demás, ¿Y cuál? ayudándose a sí misma también, porque crece como persona, su alma, su espíritu crece. ¿Ella ha escogido este camino en esta vida? Sí. ¿Y por qué se ha demorado tanto en llegar aquí? Porque Porque no le tocaba en esta vida hacerlo. Pero lo encontró y lo quiere hacer en menos tiempo ahora. muy bien. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que hay tantos que están despertando como ella. ¿Tanto que están tratando qué? Despertar espiritualmente. Porque el mundo corre rápido y la gente no se detiene a pensar. Cuando no se detiene a pensar, actúa porque los demás actúan. Y se va deteriorando todo, no se dan cuenta, como borregos. Y hace falta que la gente despierte, que la gente cuide la naturaleza. Que la gente cuida sus pensamientos, sus deseos. ¿Y cómo va a lograr eso en esta vida? ¿Qué método puede usar ella para hacer esto? Limpiando sus pensamientos primero. Y el camino se le aclara. Se abre para ella solo. En la medida que ella abre su pensamiento y limpia su pensamiento de las cosas malas, el camino se abre solo. Y va encontrando. Ella solo tiene que caminar. Muy bien, siempre hay alguien que la ayude.
Sí, yo siempre voy a estar ahí. Muy bien. Ella estaba hablando de la hipnosis usando este método. ¿Es algo que lo debe perseguir? Ella puede hacer eso y todo lo que quiera. ¿Cuál es el don de ella más especial? Ve cosas que otros no ven, pero no sabe diferenciar entre su pensamiento y la fantasía y un mensaje. ¿Pudiera ayudarla a ella hoy para abrir ese tercer ojo y saber Sí, distinguir ella eso? necesita distinguir. Quisiera pedirle que abra su ojo ahora para poder distinguir, para que empiece ya a poder ayudar a las personas con esos dones. Y dile a ella si está usando algo para abrirlo. ¿Es una frecuencia, un color, una luz que usas para eso? Una ventana que se abre. Muy bien. ¿Está abierta? Completamente abierta. Perfecto. ¿Qué cambios va a poder ver ella ahora, después de esto? Una alegría que no va a poder entender al principio. Y la sensación de un conocimiento que empieza a llegar. Naturalmente. Sí, va llegando a medida que ella pueda ir entendiendo. ¿Y va a poder canalizar tu voz mejor? Sí. Tiene que atender a sus sueños. ¿Qué es lo que está pasando en sus sueños? ¿Quieres saber si los seres queridos que ella ve son reales? Sí, se comunican con ella. ¿Y qué más ve en los sueños? Ella recibe instrucciones, respuestas. Pero a veces se cierra a la respuesta. Ahora no. Ahora va a estar abierta la respuesta, va a entender los mensajes. Muy bien. Perfecto. Ella me dice que ha visto muchas muertes violentas en sus sueños, muriéndose de diferentes maneras. ¿Por qué ha visto esto? Tiene miedo al dolor. ¿Y eso viene de esta vida o de otra vida? De otra vida. Entonces, ¿lo que ella vio es de otra vida? Sí, pero no le va a pasar ahora. Muy bien. Entonces vamos a quitarle eso de ella, ese miedo. Ya que sabe que no es de su vida. Puede hablar a ella sobre sus relaciones. Dice que ella siempre escoge una pareja equivocada. ¿Qué sucede ahí?
que se apresura. Se apresura antes de conocer a la persona. Y es enamoradiza. Se enamora de la ilusión. Entonces, ¿cómo es posible para ella encontrar un hombre para ella? Que no sea un hombre celoso. Ella tiene que mantener su personalidad y no dejarse apabullar. Ya aprendió eso también. Ya no va a encontrar un hombre así. Muy bien, perfecto. ¿Qué es lo que está pasando con su cuerpo? Ella dice que le encanta hacer los ejercicios, pero es como un autosaboteo, que de pronto no lo hace, ¿sí? No es constante. ¿Por qué pasa eso? Solo eso, sabotea. ¿Cómo cambiamos eso? Necesita fuerza de voluntad. La tiene para otras cosas. ¿La pudieras ayudar con eso? Que quitarle la culpa. Cree que atraer a los hombres la hace culpable. Por eso se sabotea. ¿Será eso porque tiene tanto peso ahora también? Sí. ¿Me permite quitarle esa culpa que tiene por dentro? Sí. Muy bien, voy a poner mi mano sobre tu pecho. Quita toda esa culpa que tienes dentro de ti. Sácala de todas las células que tienes. Jálala toda ahí. No necesitas esa culpa. Dámela toda, entrégamela. Respira y saca todo. Y dime cuando la tengas. La retiro ya. Vamos a mandarla al universo para limpiarla. Y ahora, en ese espacio que te queda, ¿qué quieres poner? Motivación. Mucha motivación. Mucha motivación. Siente cómo eso entra. Y sellarlo. ¿Qué más? Ganas de vivir. Muchas ganas de vivir. De ser feliz. Una vida muy bella. ¿Qué más? Amor a sí misma. Mucho amor hacia mí mismo. Muy bien. ¿Sientes amor entrando? Sí. Esa luz. Muy bien. Sellarla. ¿Qué más? ¿Estás completa? Sí. Muy bien. Entonces, ¿le pudiera ayudar con ese peso? Para que pueda fácilmente botar esas libras que no necesita, que está aguantando. ¿Me puede decir si hay otra cosa que ella necesita saber hoy que no le he preguntado? Quizás alguna información, algún mensaje que ella necesita saber. No, ella sabe todo ya. Ya, muy bien. Bueno, quiero darle entonces muchas gracias al Ser Superior por toda la información que le ha dado. Despierta. Qué cosa tan extraña.
que por momentos yo decía, pero allá vas en mi imaginación o es que esto lo estoy viendo. Y volvía, déjate llevar. Di lo que ves. ¿Y qué viste? Y entonces veía las cosas que estaba describiendo. Y además siento entonces como que todo lo que dije lo sabía ya. O sea, como que no dije nada que no supiera antes, pero no sé si es que conscientemente no. No se me estaba como autorregañando. Eso fue lo que sentí. Pero tu ser superior salió muy fuerte. Sí, yo lo sentí, porque era como regañándome fuerte y como cuando me dijo que mi amigo invisible era él, como que sentí que, ¿verdad? Porque yo me sentía bien, me sentía protegida. Y yo lo veía como que era como con un saco y un sombrero, como un detective, como un hombre protector grandote. Y yo me sentía protegida en esa época cuando jugaba con él. Pero me sorprendió porque no esperaba que era eso. Todas las preguntas No, no, sí, todo estuvo contestado. y más. Ahora, increíble cómo, o sea, cómo los pensamientos llegaban contundentes. Sea, yo pensaba, es más, a veces contradecía algo que pensaba. No sé en qué momento tendría que ver el video, pero un momento donde, no sé qué me preguntaste, y yo pensé en algo, pero mi voz dijo tal cosa. Y yo dije, ya va. Bueno, yo estaba pensando casi que o se iba a tomarme como el tiempo de pensarlo, pero la voz, o sea, como que la respuesta venía muy rápido, muy, muy contundente. Eso fue lo que más me impactó. Y hacerse superior. Y cuando no se suelta más para dejar canalizar esa voz, cambia tu vida, porque no estás en tu mente, en Claro, el ego, ¿entiendes? claro. Uno saca esa voz que es muy poderosa. Y me daba como risa sentirme que a mí misma regañándome. ¿Y qué, y cómo te sentiste con esa vida pasada? Ya explica todo, ¿no? Claro, o sea, me hace un poquito de sentido ahora porque la gente me gritaba, o sea, lo que yo veía era la gente, o sea, era así como una película. Sí. Donde la tipa la agarran, pero yo era muy, muy jovencita, Jovencita. muy jovencita. No, no. O sea, el sentimiento que tenía así como que ni entendía muy bien lo que estaba pasando. Sabía que me habían como que pillado, pero era muy inocente dentro de todo. El niño no sé si era mi hijo, no sé quién era el niño, porque era muy grande para ser mío. Creo que era como un sobrino o algo así. No, 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 No no se sabe. pude, no pude saberlo. Pero sí lo sentí familia, pues lo vi, se parecía un poco a mí también, en como yo me veía ahí. Pero nada más eso, no pude determinar si Y era, quizás era un hermanito también. o quizás un hermanito, porque también cuando me estaban arrastrando yo lo buscaba con cierta desesperación, y después estaba como resignada que bueno, sabía que nada me salvaba que me mataran ahí. Y lloraba, pero no me defendía, no, yo no decía nada, solo lloraba y estaba toda golpeada, toda rasguñada, sangre, había sangre. Y los grisecitos. Y esa parte no entendí mucho. Es ¿Qué decir, es? entendí, pero no entendí. Porque yo sí no había tenido experiencia De de naves. planetas, de cosas, de. Mi hermana sí, pero yo no. Y yo le pregunto a mi hermana, ni ella sabe explicarme qué es lo que ve. Pero de repente estaba ahí, era todo oscuro y vi una línea blanca. Y la luz venía de allá para acá. Pero era así. Era lo que yo veía. Y de pronto estaban todos parados ahí. Y eran como chiquitos, pero eran como niños. Como Son inocentes, inocentes, son sí. como contentos de que yo estaba ahí. Como si llegó Santa Claus a darles comida, a darles regalo. Sí, porque era un ser de luz. Y entonces me llevaron allá donde, por el pasillo, a donde estaba la lagartija. Era como un cocodrilo, lagartija, no sé qué era. Sí, un reptiliano. Sí, ajá. Y me decía que yo me tenía que quedar, que yo tenía que alimentarlos. Pero yo decía que no. Y decía, no, yo me quiero regresar. No me voy a quedar aquí. Pero no me daba miedo ni él, a pesar de que era como un monstruo, no me daba miedo. Los chiquiticos menos, me dio hasta pena. Sentí pena. Me impactó mi mamá. Cuando vi a mi mamá, porque además no esperaba encontrarla ahí, no sabía porque yo estaba ahí, porque la vi, y las ganas que me dieron de llorar, cuando mi primer pensamiento fue mi mamá, me dieron ganas de llorar.
pero no la mencioné. Y cuando me dijiste, busque, mira, y vuelvo atrás de mi mamá. Pero ella sonreída. Me decía, pero, ¿qué hace? Entonces yo peleaba contra por qué mi mamá, ¿qué hace ella ahí? Ya sabemos por qué. Sí. Todavía estaba procesando. Procesando cosas. Y tenía, se sentía culpable, quería soltar eso. Pero ya se fue más contenta. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo piensas que has estado en esto? ¿Cómo te parece? Bueno, primero la experiencia es maravillosa. Realmente es muy raro. Bueno, un momento, yo el cuerpo te puedo decir que no. Yo no sabía si era una piedra inmovilizada. O lo pude recitar de aquí para arriba. Una sensación extraña. Entonces no sé si era que estaba tan relajada que no sentía el cuerpo o tan contraída que era una piedra. No sé cuál de las dos, te lo juro, una cosa rarísima. Y es increíble porque eso es dejarse llevar y decir todo lo primero que viene a la mente, que después va como fluyendo solito. Así es. Aunque me entraba la duda. En medio de todo me entraba la duda. Pero como yo veía que seguía saliendo y seguía viniendo y era tan rápido, no sé cuánto tiempo, como 45 minutos. Casi una hora y media. ¿Tanto tiempo de verdad? ¡Wow! Por eso todo el mundo siempre dice eso, que no piensa que es tanto tiempo. Porque el tiempo no existe, uno está en eso. Increíble. ¡Wow! ¿Piensas que quiere compartir esto? Sí, no, claro que sí. ¿No hay nada personal? No, voy a poner a competir con el principio, sí. Porque fue muy interesante. Me gustó mucho. Ni siquiera tienes que poner el blur ni nada de eso. Saliste como... ¿Cuánta gente te mira a ti que va a conocerme a mí ni nada? Bueno, entonces vamos a desconectar. Y para despedir. Terminado una sesión bien linda. La verdad, sí. Bien linda. Entonces, dile a todo el mundo por qué viniste, cuál fue la razón que viniste y qué sacaste de esta sesión. Vine con muchas interrogantes, vine buscando respuestas y las encontré todas. Y más. La verdad que sí, increíble. Se lo recomiendo a todo el mundo, es una experiencia maravillosa. ¿Y cómo es sentirse en hipnosis? ¿Sientes que estás dormida o cómo se siente? Es una sensación muy extraña porque no estás dormido realmente, no estás despierto tampoco, porque por momentos sentía como que estaba ida, como que estaba, como que perdía conciencia, pero realmente nunca perdí conciencia. Y uno tiene por momentos dudas de que lo que estás viendo, lo está viendo o lo está imaginando. Pero cuando lo dejas fluir y dejas que las palabras empiecen a llegar solas, es decir, lo primero que viene a la mente y lo que uno empieza a ver, porque de repente yo me volteaba y veía la casa. Y decía, pero ¿en qué momento apareció esa casa ahí? Y me volteaba, no, pero es que hay una casa ahí. Hay una... Y entonces ¿pero salió el caballo? Entonces... Y de repente un caballo y hay un hombre sobre el caballo. Entonces son cosas, empiezas a verlas, mientras más tratas de ver las cosas que estás viendo, como que más claro se definen lo que están las imágenes. Y yo siempre digo que cuando uno habla más, entonces sale más, porque muchas personas lo ven, pero no dicen nada. Entonces no sale. Sí, es importante irlo diciendo y tratar de ver, cuando tú lo vas guiando a uno que mire hacia un lugar, tratar de ver qué es lo que uno mira. Cuando tú me decías, mira el lugar, y yo veía eran unos remaches de metal, y era todo como metal, un plateado primero, después el pasillo oscuro, pero lo veía clarito. Y yo me trataba de mirar lo que eran los remaches. Yo decía, bueno, yo estoy viendo esto. ¿Y tú nunca has tenido ninguna experiencia de ninguna nave? No, para nada. No, nunca en mi vida. Que eso es algo importante porque personas vienen aquí y dicen, yo no pienso en nada de eso, pero a veces sale. Yo no es que ni creo ni dejo de creer que eso existe. Yo lo que sí creo es que en todos los planos, como son muchas dimensiones que conviven con nosotros, hay de todo y está todo. Y simplemente ahí, pues, de repente ves lo que normalmente uno no ve aquí. Pero además, lo increíble es como pierdes el miedo cuando estás en la medio de la nada. Y no hay miedo tampoco. Ajá. Como cuando estuve en medio de la nada, empiezas a tener ganas de llorar de pronto y era porque mi mamá estaba ahí. Así. Sí, yo y yo fueron quería, unas ganas espontáneas de llorar. Yo quería que te saca, que buscara qué es lo que era. Pero unas ganas de llorar de pronto, un sentimiento que no podía explicar. O sea, así, sin más ni más.
No, de verdad que es que hay que pasar por él para entenderlo. Entonces, ya que has pasado esta experiencia, ¿cuáles son las clases de personas que le gustarían algo así? Todas aquellas personas que tienen miedo de lo desconocido, que saben que existe, pero le tienen temor, porque no tienen quizás mayor conocimiento de qué es, ni por qué tienen ese miedo, por qué ven cosas que no saben. Es una buena forma de entender un poco más lo que está pasando. Incluso personas que tienen quizás fobias o problemas hoy en día, que a lo mejor porque vienen de vidas pasadas y a través de esto pueden comprenderlo y curarlo y dejarlo ir también. ¿Y ya cómo te sientes ahora? ¿Sientes el cuerpo, la mente diferente o qué es lo que sientes? No, sí, me Porque te siento. abrieron una ventana. Sí, era una, yo vi una ventana. Había como una ventana, como que de repente me hizo ¡ra! Y estaba iluminado todo de ahí para allá. Y luz superior, bien fuerte. Me estaba regañando. Me sentí regañada todo el tiempo. Yo decía, pero ¿por qué me habla Porque así? no estaba escuchando todo este tiempo hablándote y no Y no estaba escuchando. escuchando, sí. Con ese miedo cerrándote. Sí. Ya tú sabes ahora si algo viene, ya tú sabes, tienes que estar protegida. Eso fue lo más Sí, me dijo, me importante. habló mucho de la protección, ciertamente, es verdad, porque, y la disciplina. Sí. Recuerdo, era Todo más el la mundo disciplina. no puede ni salir de la casa sin protegerse con la luz. Esa luz es algo que uno se imagina, uno se Y protege, demuestra. se envuelve como si fuera un huevo en luz. Protégete antes de salir de la casa, antes de salir del baño, Todo el tiempo, protégete todo el tiempo. permanentemente. Y yo también, hasta cuando uno va a dormir, se debe proteger. Sí. Porque uno piensa que cuando uno se duerme ya se acaba y uno se duerme, No, sí, pero. que el sueño es que me pasan más cosas a mí. Ajá, entonces antes de dormirse también yo sugiero que se proteja en la luz, porque uno va a ir a viajar por la noche y pedir esa luz. Sí. Yo todas las noches antes de dormirme, yo veo esa luz y esa luz me viene y me envuelve y ahí me voy. Así es como yo me duermo todas las noches, Sí, es con esa con luz. La esa veo luz. que a veces me duelen los ojos, aunque tengo los ojos cerrados, veo esa luz Porque es fuerte, y es sí. Yo la fuerte. visualizaba y es fuerte. Y entonces Cuando ya. comenzó, por cierto, cuando comenzaste, que la luz salía del corazón, cuando empezó a pasar por las manos, yo sentía que había una luz casi así y jalaba hacia arriba y jalaba hacia arriba, pero estábamos empezando. Me decía esto que bajaste, subiste, cuando ahorita pasa por aquí, la luz estaba otra vez jalando hacia Increíble, arriba. increíble. Pero era una luz así Fantástico. como un humito que salía. ¡Ay, mira un Fantástico. gatito! Una luz. Es mi gato. Bueno, entonces, si quiere una sesión conmigo, yo estoy en Miami. Puede ir a mi página en la red. En inglés es albawineman.com. En español, albaalonsohipnosis.com. Yo también viajo por todas partes. Si quiere ver dónde viajo, puede ver mi página también. Y tengo un lugar donde puede suscribirse para que yo le mande correspondencia a dónde voy a ir en el próximo viaje. Entonces, quizás lo vea en Miami o en otro lugar. Bueno, hasta la próxima. Bye. Un abrazo. Fantástico. Increíble, increíble, qué divino, qué Fantástico. bien me siento. Perfecto. Qué Eso es bien me lo bueno. siento.